¿Cómo le digo al mundo que oigo a las paredes hablar y que ellas me guían por los recovecos que otros diseñan sin pedirles permiso? Que tienen una voz dulce y extrañamente paternal, una voz hueca que definitivamente oigo en mis huesos. O todos los que me rodean han decidido hacerse sordos a ese rumor frío. Que las paredes me llaman sin prisa, sin pausa, pero seguras de que acudiré al llamado. Que me recuerdan terriblemente a papá y su voz siempre lejana cuando lo acompañaba a su trabajo. ¿Cómo explico que me crié mientras me entretenía buscando a mi padre a tientas en los laberintos que él cuidaba y mantenía? ¿Cómo justifico que ese mismo padre, que nunca me apartó de su lado y nunca me alzó una mano o la voz, provocó mi ceguera accidentalmente con un remedio casero para una infección infantil? ¿Cómo acepto que mi único interés para correr a través de esos enjambres de piedra y oscuridad es el premio monetario que me espera en la meta y la ayuda que ese dinero representa para mi padre? Después de la comisión de Dimitri, claro está, como se encarga de recordarme constante y desenfadadamente.